Ya va. Me cago en mi. Ahora sí, ¿no? Cabrones, ya claro que va. No va ahí. Y yo, es que de verdad lo tengo puesto para que no se. Es que con la niña tengo que tenerlo todo ahí para que no se escuche nada, una voz, porque la niña se despierta con todo. Entonces tengo que tenerlo todo. En fin, me cago en mi vida. Bueno, voy a poner aquí 0-1. Y aquí, pues para adelante. Gracias, Christian G. Nauke y Dragon Breeze. Vale, vamos a. Vamos a. Ta, 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 a compartirlo en Twitter y nos ponemos del tirón. Vale, ayer tardó un poquito en arrancar, ¿vale? De hecho, yo pensaba que la ROM no iba, porque evidentemente yo no tengo este juego original, ¿vale? Pero arrancó bien, entonces, bueno, sin problema. A ver. Atención. El Cristian sabe que tengo muchas cosas que celebrar hoy, aunque todavía no estén cerradas, pero. You're now. ¿Qué ha pasado con Carrie Fisher? ¿Qué es tendencia en España? ¿Si se murió esa mujer ya? Ya por curiosidad, vive, ¿qué pasa? Bueno, luego lo pongo. En directo con Clock Tower First Fear. Apúntate. Vale, y ahora voy a ver lo de Carrie Fisher, que me tiene intrigado. Voy a poner esto aquí para ver vuestros comentarios, ¿vale? Que. Ah, que cumpleaños, vale. Pff, tampoco me pierdo, ¿eh? Porque tengo el móvil. Pongo el móvil aquí al lado, ¿vale? Y puedo ver vuestros comentarios en Twitter. Porque. Va, 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 va. No se te oye, vale. Ya lo sé, Cristian, me he enterado. Porque en la retransmisión no puedo verlo, ¿vale? Entonces. A ver, es que la otra vez hubo un problema que es que, claro, como estoy grabando con el OBS Studio no me indica los comentarios. Entonces, la gente se quejaba, hay que ver, que te comentaba, no me dicen nada, tal igual, bueno, pues ya está, pues yo tengo todo aquí. Perfecto. A ver, mira, ya se me escucha doble. Vale, perfecto. Vale, no me he comentado más nada. Vamos al lío. No sé por qué no se pone esto en grande, porque no. Ahí está. Hola a todos los youtubers que les abro y no me saludan. ¿Por qué no te saludan? Yo soy buena gente, te saludo, soy colega. Hazme caso, brother. La vida es larga y dura. Los del hall de la fama de arriba. ¿Qué dices? Este es un crati. Se firó, I love you. Vale, pues damos el lío ya directamente. O sea, tampoco nos tenemos que rayar mucho más. Venga. Por eso tengo otro canal que no. Ya mismo diré cómo se llama. Pero tengo la incertidumbre. Vale. Evidentemente, emulador. Y evidentemente, exe. Qué bonito mi escritorio, el que venía predefinido. Vale, estoy absolutamente sembrado. Por cierto, mando de Play 3. No sé si se ve. Así que nada. Es que como va con retraso, no sé cómo va. Bien. Vale, creo que tengo. No tengo la ROM por aquí descargada, no la tengo, ¿no? Vale, pues. Yo, vaya pirata de mierda soy. Pero es lo que hay. Vamos a descargar la que está aquí. En el escritorio y de mientras un refresquito. Os prometo que se ven a sol con hielo, ¿eh? Que no os creáis que yo no bebo, estoy a dieta. Mi mujer no me deja. Extraer ficheros. Vale, estoy con poca batería en el móvil, quedando recibiendo los comentarios. Así que a ver lo que dura. Del tirón. Y la niña está dormida, así que tengo que hacer poco ruido según mi señora esposa. Aquí lo tengo, vale, perfecto. Tardo un poquito en arrancar. No lo he probado tal cual, ¿vale? He visto que funcionaba y lo dejé. Si no funciona, pues nos metemos en otra cosa. Don't worry, be happy, my friend. Vale, del tirón. No, analog. Uf, qué clásico de Epic. Tardo un poquito bastante. Mientras tanto, pues nada, solo. Decir que eso, que estaba a punto de cancelar el directo por el tema de que he tenido un día muy movido, Cristian lo sabe. Entonces, pues, bueno, me han llegado muchas llamadas, mira que está ya. Uf, y además tengo alergia, tío. La madre que me parió. Me pasó todo a la vez, vale. Ahí podéis ver, ¿por qué se llama Clock Tower la saga? Porque ahí hay un Clock Tower, ¿vale? Clock Tower, tal cual.
Dos camas. El Clock Tower es este, o sea, el Clock Tower, básicamente. Vamos a estar a ver si podemos estar un ratito largo, ¿vale? No sé, no he jugado en mi puta vida, o sea, no sé cómo van los controles, no sé nada. Entonces lo más seguro es que va a tener al principio. La música de Tela de Repelús. Es un point and click, ¿vale? De Survivor Horror. En breves, no vea. Madre mía. What the fuck es esto? What? Who are you? Vale. Es, para empezar, vamos a poner una situación en contexto, ¿vale? Es un point and click Survival Horror del año 95 de Super Nintendo, que fue lanzado también para PlayStation, ¿vale? Aquí te pone la introducción. Fue adaptado para PlayStation. El juego es la polla. La polla. He visto algún gameplay sin hacerme spoiler. Y para lo que es, da bastante miedo. Aparte, en breves, esta semana sale un vídeo, ¿vale? En el que os voy a recomendar 5 juegos de terror de PlayStation 1, ¿vale? Para pasar este Halloween. Evidentemente hay algunos clásicos que vais a saber lo que son. Y bueno, vais a saber cuáles son. Espérate, que tengo un montón de un follón de cable aquí. Con lo bien que se está sin cable. Vale, pues venga, pulsa Start. Y esto es. Estoy manejándolo con la cruceta, bueno, con el joystick. O sea, esto es un point and click de manual. Así que vamos a comenzar del tirón. Y tarda un poquito, ¿vale? Bueno, no sé si he puesto bien. ¿Cómo estás, Ibrahim? Hombre, señor Gendou, ¿cómo está usted? Pues muy bien, aquí disfrutando de las vistas. Lo que viene siendo un videojuego de point and click. Como podéis comprobar, tarda bastante. No sé por qué. A ver si es que no le estoy dando el botón adecuado. Está en... ¡Ojo! Vale, ya va. Está en español. Es un... No sé si decir mod, ¿vale? Señor Jorge, ¿cómo está usted? Mi reverencia hacia usted. Jennifer y sus amigas se habían criado en un orfanato, ¿vale? El original está en inglés. Le tiene ganas, pues más le va a tener. De repente fueron adoptadas Gendokun, otro crack de internet. Tiene muchos píxeles, claro, es que es muy antiguo. Dragon Breeze, con dos S. Es muy antiguo, o sea, es normal que tenga píxeles. Tenga un montón de píxeles. Se vena con hielo, que la gente se piensa cosas raras. Me lo he comprado y estaba caliente. Del Mercadona. Señorita, os lo voy leyendo porque con mi cara y no, muchas veces no veréis. Señorita Mari, sí. ¿Cómo es la casa? En la que vamos, va por fascículo a vivir. ¿Por qué habla a ratos? ¡Ja, ja! Ya es. La quinta vez. ¿Qué lo preguntas? Tranquila. Es un sitio encantador. ¡Gilipollas! Eso no lo dice. Allí, mira, parece mi niña. ¿Cuántos añitos tiene? Uno. Eso parece. ¿La ves? Oh, sí, la veo. Gira la cámara a la derecha. Ojo, que este juego de Super Nintendo, que no, está bien, ¿eh? Ahí tenéis la casa dibujada con un pene. Tal. Hablan como pocholo. ¿Quién habla como pocholo? ¿Cristian? ¿Quién habla como pocholo? ¿Quién habla como pocholo? Yo hablo bien. ¿Por qué me dices que hablo como pocholo? No lo entiendo. Joder, me trago un hielo, coño. Bueno, un pedacito de hielo. Vale, ahí tenemos una tía, qué casa tan grande. Sí, y fuera de cojones también. Madre mía, estoy muy nervioso porque es la primera vez que juego este juego. O sea, no sé lo que voy a encontrar, no sé ni los controles. Ya te digo, es enorme y esto solo es el vestíbulo. No sé ni los controles, no sé nada, soy absolutamente virgen. O sea, por así decirlo. Los personajes todos con pausa entre frases, sí, son, esperadme aquí, sí, son pocholados. Sí, ¿a qué no sabes a qué te recuerda? Yo no soy español de España y no entiendo a los españoles. ¿Por qué no lo entiendes? A ver, ¿qué necesitas que te traduzca? Si... Yo sé inglés. Hostia, espérate. Que estoy empezado. Vale, yo sé inglés. Si quieres traducción, yo te traduzco. Vale, pues podemos tocar aquí. Entiendo que los circulitos, los cuadrados estos son donde puedo tocar, ¿vale? La mesa, la chiquilla 1, chiquilla 2, chiquilla 3 soy yo, ¿no? A mí no, o sea que venga, aquí mismo. Tengo que ver qué botón es. ¿Esto qué quiere decir, tío? No, qué paranoia, tío. Vale. ¿Cómo puedo...? Ah, el cuadrado, vale, perfecto, ya está. Es que los controles... Oye, Ann. Vale, el cuadrado es como el intro, ¿vale? Te estás preguntando cómo es el señor Burroughs, ¿verdad? Ok, sí. Yo soy la morena sexy esta.
Sexy porque soy yo, no porque sea morena. Vale, pues esta ha pasado de mí. Ahora con esta. Vale, puedo seguir avanzando, perfecto. No sé. Soy rubia y tonta. ¿Eh? Los españoles tienen diferentes palabras a los. Ah, que eres boliviano. Hostia, eres boliviano, tío. Pues mi mujer es vecina tuya, es de Paraguay. Y yo Sudamérica lo respeto y lo quiero un montón. O sea, es mi segundo hogar. Vive Bolivia, me cago en la puta. Y estuve en Paraguay año pasado, sí. Estuve en Paraguay. De hecho, voy a decir una cosa. Mi hija creo que es de allí. Hostia, el cejas en. ¿Qué hago? ¿Qué hace la tele puesta? O sea, tengo la tele puesta. No hay nadie en el salón y de repente ha aparecido Gran Hermano, tío. Que no lo he visto en mi vida. Y está ahí el cejas, tío, qué fuerte. Bueno, en fin. Vamos a seguir jugando porque me está entrando ganas de potar. Por eso, pues, vía Bolivia. Hostia, un pelirrojo, otra. Señor Weasley. Está tan vacío, nunca me acostumbraré a esto. ¿Eh? What? What the fuck? No seas gallina. Gallina. El tío se ha quedado loco porque el único tío que hay, el único machote que hay aquí. El ceja es un tío galle. Bueno, no lo conozcas mejor. De nada, Dragon Breeze. Es un placer, de verdad. Ojalá algún día. Por cierto, tengo un canal secundario que va de puta madre, que habla nada más que de cosas de Paraguay. Que se llama Un Hispano Guaraní. Va de puta madre, va volado. Y por si lo queréis visitar, vamos. Ay, no he podido leer el comentario, Gandou, de verdad, que se me ha cerrado. Me cago en la puta. Bueno, vamos, lío. ¿Será por aquí? Sí. Vale, ¿y cómo se corre? Yo he visto en el gameplay este que vi que se corría. De algún. No, se corría de correr. Vale. No. ¡Hostia! ¿Qué cojones he tocado? Quieto, quieto. No, no corra, no ande. ¿Por qué anda? Vale, le da. Estoy jugando con los gatillos, ¿vale? Todo puede ser que no salgamos de aquí. De hecho, tiene pinta de que no salimos de aquí. Vale, gatillo L1, vale. A ver, ¿para dónde va? Sigue andando, no pasa nada. Tú anda, anda tranquila. Bueno, hablando de Latinoamérica, yo soy de Venezuela, perdón, España su gente. El flaco, no, el ceja no es uno de los flacos que sale en Torrente. Por cierto, esta tía sigue andando sola, yo no estoy tocando nada, ¿vale? El cejas es un youtuber español, creo que es, o algo de eso. ¿Te quieres quitar ya? Deja de andar. Que la han metido en Gran Hermano, que es como la gran bazofia que hay en España. No puedo subir por las. Ah, mira, aquí hay otra puerta, calla. Vi a Venezuela también, por cierto, que la. ¿Eh? No se mueve, vale, ya me he enterado. Que la estés pasando puta, vale, en Venezuela y. No sé si es verdad, por cierto, un tío que vive en Venezuela como Gendoukun, ¿me puedes de verdad hablar al respecto? Políticamente hablando, quiero decir, porque hay muchos medios que dicen que sí, otros que no, que lo que se vive en Venezuela es una dictadura, otros que no, tal, yo no, yo ya no, no me creo nada, o sea, yo, como sabéis, tengo una sensibilidad política muy marcada. A ver, por cierto, no he tocado esto. Menos mal que por estos lares los redes fueron un fracaso, menos mal. A ver, ¿qué dice? Es una mesa normal. Estupendo, no esperaba menos. A ver, ¿qué dices tú otra vez? Oye, ¿podrías ir a buscar a la profe? Vale, yo creo que ahora sí podré salir de aquí, ¿no? ¿O qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está todo loca la tía, ¿eh? Me pregunto qué estará haciendo la profe. La profe. Vale. A ver qué dice el pelirrojo. La señorita Mary está tardando mucho. Vale, no tengo nada por aquí. Por cierto, ¿tú un poquito quieres que vaya a buscarla? Sí. Vete, vete, vete. No, iré yo, calla, hombre. Vale. Vale, ya ha pasado. No vas. Joder, macho, no lo he leído a tiempo, tío. Estaba todo preocupado con esto y no lo he leído. ¡Hostia, un chillido! Corre, corre, run away. Chicas, chicas, está dando muy oscuro. No tiene gracia ninguna de nuevo. Me cago en mi vida. Vale, la mesa. ¿Por qué anda como si tuviera taco de furbo? Es una mesa normal, chicas. Maravilloso. Vale. Ah, vale, este es para correr. Gendou, que no te he leído, tío. No, no, no te he podido leer, no me ha dado tiempo a leerte, tío.
¿Eh? ¿Cómo? Entonces, chichi, sí que está cerrado. Vale, puedo subir por la escalera, pero voy a tirar por donde venía, ¿no? Mejor. El juego como corre, ¿eh? Como corre como el tío los bollos, como dice mi padre. Vale. Hostia, está naranja el. Vale, puedo pasar. Vale. Parece que no. Pero estoy. ¡No, no! Me cago en mi puta vida. Es que los nervios, me puede, me puede. Os pensaré que estoy sobreactuando, pero. Ah, mira, aquí hay una. Un interruptor, ¿no? ¿O qué? No va a servir para nada, pero bueno. Vale, pues ha hecho la luz. Voy a España. Vale, voy a volver. ¿Dónde estaba? Cuadrado. Vale, hay que pasar la ventana. Y en tu ventana, guitarra cielo, pero lo dice callada. Está en rojo todo, esto es muy malo todo. Se va al patio de la mansión, vale. Vale, no ha pasado nada. Vamos por la puerta esta. ¿Qué ha pasado? Es que, espera un momento, o sea. Vosotros no lo sabéis, pero es que tengo a mi lado, en mi casa, hay un pasillo aquí, tela de largo. Muy largo. Y yo soy. Yo tengo. O sea, los juegos de miedo me dan especialmente miedo. Resident Evil, Silent Hill, yo me lo he pasado. O sea, Resident Evil 2 Remake. Cada. Es que. Cada 10 minutos soltaba el mando. Y aparte, es que las paredes son muy finas. Al lado mío viven dos perros, ¿vale? Aquí al lado viven dos perros. Y cuando tocan las paredes así con las zarpas. Parece que está aquí dentro, tío. Os pensaré que esto es. Estoy sugestionado o algo, pero no, no, es que es así. O sea, que estoy acojonado ahora mismo. Vale, quieto. No, que te estás quieta, por favor. Gracias. Vale, vamos a entrar aquí mismo, venga. Vale. Vale, una habitación. Vale, puedo tocar la cama. La otra cama. Pero aquí, el bajo de la cama también. Aquí también hay algo. Un espejo. Vamos a empezar por aquí, venga. Espejo. Y parece una puta mierda de juego, pero tiene sus cosillas, ¿vale? Vale. O sea, pero un espejo, eso. ¡Coño! ¿Qué es esto? Bueno, la vida. ¿Estás escuchando eso? O sea, da puto susto. Me cago en mi vida, qué susto. Bueno. A ver, aquí hay un frasco de perfume. Vale, cógelo. Vas a morir. Poco de nada, ya te digo, voy a morir. Voy a morir más que la madre que me parió. Es el mismo que usa la señorita Mary. Me llevo el perfume. Vale, por tus cojones que estoy, claro. Muy bien. Pues ya tengo un perfume. Ah, ¿hay otra cosa por aquí que tocar o qué? ¿El cajón? No, ¿el qué? No, no, esto sí. Vale, el mismo de antes. Yo, joder, qué susto me da esto, me cago en mi puta vida. Iba a hacer un long play, pero creo que me voy a cojonar antes. Aquí hay una jaula, entiendo que era un pájaro dentro o algo. Yo te juro que es que. Estoy tenso, ¿eh? Estoy más tenso que el tanga de Falete, ¿eh? Para los de Sudamérica, Falete es un señor muy gordo. Que lleva tanga. Un loro. Juan Parrot. ¿Qué hace fuera yo? Loro, fuera, muere, loro, muere. Te mataré, dice. Te mataré, ¿eh? Tú, loro psicópata, muere. Pero mata al loro, mata al loro. Pero mata. ¿Qué hace? Pero mata al loro. ¿He muerto? ¡He muerto! ¡He muerto! ¡Me mato al loro! ¿Qué dice? No me lo puedo creer. Espera un momento, espera un momento, espera un momento. ¿Me ha matado un loro? O sea, ¿me ha matado un loro que dice te mataré? ¿Me ha matado un loro que dice te mataré? O sea, espérate un momento, esto no es. ¿Qué cojones? O sea, yo iba a la cama del tiro. Cristian, no te rías, que no tiene ni puta gracia. O sea, esto.
Estoy flipando, o sea, estoy flipando ahora mismo. Me ha matado un loro que dice te mataré. O sea, esto es súper gracioso. No, es que no sé cómo definirlo ahora mismo. Vale, voy a coger la. A ver, me cago en la puta que me parió. Otra vez. Sí, tiene mala leche, pero el loro arco tiene que hacer seguro. Si no, no lo pondrían ahí. Esto es un point and click. Y si tú puedes point, puedes click. Frasco de perfume, vale, cojo otra vez frasco de perfume. Vale, se ve que los continúes están bien hechos. Espera un momento, wait a minute. Voy a probar un one thing, ¿vale? Me juego que el loro me mata otra vez, pero voy a probar one thing. Estoy muy denso, ¿eh? Y es un puto loro de mierda, o sea que. Que dices te mataré. Vale. ¡Te mataré! ¡Te mataré! Madre mía, la voz de mierda que tiene el loro. ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¡Te mataré! No puedo creer, no puedo creer. Es que me cago en mi puta vida. Es que me cago en mi puta vida. Paso del loro, ya no lo toco más. Ya no lo toco más. Yo pensaba que tirándole la manta lo harto, pues a lo mejor hacíamos algo, ¿sabes? Joder, yo no. Es que de verdad me estoy de una vergüenza. Menos mal es que siempre he dicho que soy zurdo y que lo que mi jugada se me da fatal. En fin, voy a poner el perfume, voy a romper el espejo otra vez que me ha dado otra vez susto. Me cago en mi puta vida. Bueno, voy a darle antes a la cama, antes al loro. Y pensar que varias de estas mecánicas. Sí, pues la verdad que sí. Pero que te mate un loro, eso no está en lo escrito. No toques el loro que te llama la leche. Esto te pica y te. Te pico y te. Vamos a tocar este espejo, que reviente otra vez. Madre mía. Madre mía, el loro. ¿Cómo? ¿Alguien me puede explicarme de qué forma te puede matar un loro? O sea, un loro puede matarte. No entiendo. ¡Hostia, la mano, tío! ¡Esto es nuevo! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Corre, corre, corre! No, no sé qué decir. Me acabo de quedar todo loco. Me acabo de quedar todo loco. O sea, esto no. Ah, o sea. Este juego. ¿Quién, qué mente enferma hizo este juego, tío? O sea, qué puta mente enferma hizo este juego, tío. ¿A quién se lo? ¿Por qué ahora sí, antes no? ¿Alguien lo entiende? No lo entiendo. Lo mismo que tengo antes que hacer lo del. Es que no lo entiendo, tío. No, 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 no. Mi cabeza no. No funciona al mismo ritmo que esto, o sea, es que no. Vale, ya he visto esto, ya no me da miedo. Yo estoy un poco hasta la punta del ciruelo. Vale, ¿te has visto? Oye, oye, corre, corre. ¿Pero esto no explota? Explota. Ahora, ahora, ya está. Vale, primero hay que coger, hay que reventar al. Vale. Ha salido una mano del espejo y me acaba de comer todo. Para brotas no. A ver si puedo salir de esta puta habitación de mierda. Vale, con permiso. Buenas tardes. Vengo pa' que me detengan. Hay una manta. Vale, ha llegado a la misma conclusión que yo. Muy bien. Parece que la cama de la izquierda no se ha usado. Ahora se le cae la lámpara encima, sí, con la suerte que tengo, seguro. Voy a intentar soltar el loro y echar a levantarlo de harto. Voy a intentarlo. Ya la última, si no, la siguiente cojo el perfume y paso del loro. O sea, pondré aquí todo el día ahora para la mierda del loro de los huevos. Que me mate un loro, tío. ¿Qué cojones? Que me mate una mano que sale de un espejo todavía, pero que me mate un loro, tío. ¿Quién te matará? ¿Esto viste que vaya mierda de voz tiene el loro de los huevos? ¡Te mataré! ¡Te mataré! ¿Pero por qué no hace nada la tía? ¡Te mataré! ¡Te mataré! Otra vez muerto, tío. Paso del loro. Toma por culo. Paso del loro. Por culo, loro. ¡Loro! A ver. No sé qué si es que yo soy muy malo. Que puede ser. O es que esto no está bien hecho. O sea, esto no tiene sentido ninguno.
No sé, tío, yo es que estoy todo rayado. Vamos a coger... No, primero era... ¿Cómo era esto? Primero tengo que abrir esto. Joder, tío. Madre del amor hermoso de mi corazón, de mi vida y de mi entraña. Psicosis. Psicosis 4. Ahora era primero el perfume... No, por culo. ¡Pam! ¿Por qué no explota el espejo? Venga, ya toma por culo. Venga, toma por culo, hombre. Vale, prometo que ya no lo hago más. ¿Esto qué clase de... ¿Esto qué clase de juego es, tío? En serio, me estás vacilando, o sea... Estoy viendo un Funko ahora mismo en porque ahora ha pasado de Gran Hermano a First Date. Y hay un Funko. Este que está más entretenido que mi partida de mierda. O sea, voy a coger ya el puto esto y me voy de aquí. O sea, yo paso ya de mierda. O sea, al carré. Joder, macho, me cago en mi puta nación. Aunque sea España. Y Españita la quiere mucho. Pero joder. Me voy de aquí. 1%. Me voy por aquí. Lo más seguro es que muera. Vale, al carré. Vámonos. Mira, 3D tiene fondo. Fondo para allá. A ver si por lo menos paso algo, tío. Si es que... Joder. Hostia, ¿esto qué es? What the fuck? Vale, pues la encendemos. Me pregunto dónde estará el interruptor. Pues joder, pues no se ve bien ni nada. El interruptor está aquí. A ver qué me encuentro cuando encienda la luz. Joder. Macho, una hora para una puta habitación de mierda, ¿eh? Imagínate cómo será esta entonces. Vale. ¿Qué ha pasado? La tele. Qué puto susto, chaval. Vamos a hacer lo obvio. Y para la tele. Apaga la tele, por favor. Tócala, sí. Hay una caja. Sí, roto está, de luego. Aquí hay una llave. Maravilloso. Pero puedo tener llave. Llave del ala oeste. Vale. Mueve el cuadro este. Un cuadro de una cara siniestra. Vaya, no me lo esperaba. Que hubiera una cara siniestra en un sitio siniestro. Vamos a sentar un rato. Parece un sofá muy cómodo. Pues siéntate, hija. ¿Qué te ha hecho el sofá? Me pregunto si alguien la ha usado. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Vamos a mirar por la ventana, ¿qué hay? Madre mía. Qué raro, no, no me van a matar, qué raro, bueno. Espérate, que a la ventana seguro que sale algo y rompe algo y está muy oscuro. Pues vuela. Me pregunto qué hora es. No, yo no me lo pregunto. Seguro que salen unos ojos misteriosos por ahí. Vale, pues nada por aquí, nada por allá. A ver si esta puerta se abre. Y que me encuentro detrás de la puerta. Me han matado ya 14 veces. Llámame señor lamentable. Vale, la puerta se puede abrir. La puerta da un susto cuando abre, que da susto. Voy a bajar volumen porque me estoy quedando sordo. Vamos a ir para adelante. Esto está muy oscuro. Quieto, aquí. Open the door, please. ¿Pero qué hace? ¿Estás de quieta ya, no? ¿O qué? Otra vez, paso, tío, los poscu. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Está de cachondeo o qué? Otra vez el loro de los huevos. Pues sigamos. Y aquí hay otra puerta. ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay una música con... la del exorcista? Hasta luego, Luca. Yo por ahí no paso.
Pues me vuelvo. Esto da mucho miedo. ¿Qué hora pinta así? ¿Me puedo volver? Gracias. Vete a la bañera, sí, hombre. Eso estaba yo pensando. Ya la bañera, os ha jodido. Seguro que... No. Mejor voy a la puerta. ¿Qué cojones es esto? ¿Qué huevos me estás contando, chaval? ¡Es eso, hermano! ¡Vuelve! 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 ¡Se puede volar! ¡Vuela, vuela, 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 pero vuela, vamos! ¡Me cago en la puta! ¡Ah! ¡Pero! ¿Alguien me explica esto? O sea, espérate un momento. Si el tío estaba allí, ¿cómo coño se ha teletransportado para allá? ¿Me lo puedes explicar? ¿Alguien me puede explicar eso? Espero que me esté aquí ya, sí, espero que me esté aquí. Espérate, no, entonces no, entonces para otro lado, o sea, digo yo, ¿no? Lo mismo por aquí muy bien, verás tú, ¿eh? Vale, corre, vuela, vuela. No, ¿no puedo subir la escalera? Sube la escalera, sube la escalera. No, pero ya no se escucha las tijeras, ¿no? Estoy un poco... sugestionado, ¿eh? Vuela, esto... hay una parte de alguien... ¿Es una puerta que se abre o qué? Vuela. Esto sí me acuerdo. Algo, o sea, un gameplay o dos he visto. Buenas noches, José. Mierda, no me acuerdo. Esto era mentira. José Obrero López. Tengo que huir de un señor con tijera. Que tiene muy mala pinta, es súper chungo. Hola, Cristian, otra vez. Mierda, me va a follar. Entra aquí, entra aquí. No sé lo que hay, pero entra ahí. Pero entra, pero será gilipollas. No. Ya está, que te maten. A ver, que te maten, no pasa nada. Tensión pura esto, ¿eh? Un juego del 90 y yo que sé cuándo. Por ahí el 97, pero esto del 97 no es. Es de antes. 95 creo que es. Vale. Vale. Venga, venga, venga. No, me cago en la puta. ¿Puedo subirme encima? ¿Cómo que no? ¡Mierda! 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 Mierda, me mató, tío. Joder, tío. ¿De dónde coño salió? Me ha matado ya 7 veces, ¿eh? Sí, pero no sé qué botón es, Cristian, tío. No, tío, otra vez no, 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 tío, no, no, no.
He probado con los botones, con... Ninguno va, ¿eh? Y cojo, ojo, como no continúe por aquí, tengo un problema, ¿eh? O sea, esto tengo que pasarlo sí o sí. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda a pasar esto? Es chungo, ¿eh? A lo mejor, a ver. Hay algo ahí en el suelo, que es esto, pero no lo puedo empujar, tío. Y esto tampoco. Es que lo único que me da opción es esto, tío. Voy a dar todos los botones, que salga salido. Venga, 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 venga. No. ¡Oh! ¡Ha subido! No sé, no, no sé. ¡No! Pero. Ah. No, pues no sé qué he hecho. ¿Qué hace, Monge? No sé dónde le he dado, ¿eh? Le he dado a todos los botones. Scissor Man me ha dejado tranquilo. Joder, tío, qué tensión, por favor. ¿Qué coño quieres ahora? No sé dónde le he dado, tío. No sé dónde le he dado, no sé dónde le he dado, te lo juro. A ver. ¿Y qué quiere que haga yo con eso? Está llena de polvo. Muy bien. Pues venga, echa polvo a todo el mundo. Está lleno de basura. No son de la edad, te lo juro que no son de la edad. No, pues no, ya no salta más. A veces no puedo llegar. Uf, ese costado buena bien. Gracias, Aaron Blaskis. Bla, ¿cómo ya? Blaskis. No sé lo que pone. Soy súper malo para el idioma. Pues no puedo llegar, pues no puedo llegar, ya puedo llegar. He llegado hace 0,3 minutos, pero ahora no puedo llegar. Me cago en mi vida. Pero bueno, lo principal es que nos hemos quitado todo esto de en medio. No, te juro que no soy de verdad, ¿eh? He empezado a todos los botones en plan random. Joder. Entre los dos está roto, no, no me puedo creer. ¿Y esto es para guardar o qué? Nunca lo he pensado. A ver. Guardar. Vaya hombre, pero es que era al cuadrado. Wonderful. Vámonos de aquí. Joder. Puto Scissorman. ¿Qué hora es, por cierto? ¿Cuánto llevo de directo? No, llevo un rato, está bien. Vale, para allá no puedes ir, tienes que ir para acá por cojones. Así que vamos a ir. Hay una puerta, voy para allá. No he podido sacar ningún final que no fuera malo o malísimo. Joder, yo con sacar alguno me conformo. Está sonando un teléfono y no me gustan esas cosas. Yo con sacar algún final me conformo, ¿sabes? Y estoy todavía por el principio y llevo una hora de directo. Joder. Te falta una puerta, sí, esta. Puerta que se abre, pega como tiro. Otra vez pasillo largo, tío. Desde aquí se ve la piscina del patio, maravilloso. Y desde aquí, ¿qué se ve, hija? ¿Se verá el tío de las tijeras? Madre mía, qué tensión, por favor. Y me estoy meando todo, de todo junto. En fin, vamos para allá. Uf. Es que algo, uno puede ver lo que está ahí en la otra pantalla, pues todo el rato un cúmulo de... A cojones, vivo. Madre mía, pecha ventana, por favor. ¿Ya está? Vale. ¿Qué pasillo más rojo? ¿Por qué no puedo ver lo que hay después del pasillo, por favor? Es que da mucho canguelis. Ventana. Muy fea. Otra ventana. Más fea todavía. No puedo tocar nada todavía, o sea, no hay nada.
¿Ok? ¿Un pasillo gigante o qué? Vale, pues sí que era gigante, sí. Puertas. Joder, macho, de verdad, estoy tenso, ¿eh? Es mi juego del año 30, ¿eh? Y estoy más tenso que el tanga de falete, ¿eh? Puerta que se abre o que se cierra. Se abre, se abre. Oh, cosas muertas, qué divertido. A ver, ¿qué hay aquí? Oh, qué sonido más bonito. Oh, qué bonito. Es maravilloso. Y el sonido también, muy maravilloso. Mira, no puedo gritar porque esta niña dormía, así que no pensé que te sale un loro de ahí. Sí, otro loro. Hola, bebé. Mira, mi mujer está aquí viendo el directo. A cuervos colgando, qué bonito, maravilloso. Eso es que ya dormía la niña, ¿eh? Ha dormido la niña ya, ¿no? Muy bien, me parece estupendo. A mi mujer estas cosas no le dan susto, pero no es susto, es tensión. De que te puedan pillar. Pues coge el cuervo, chiquilla. No es miedo, o sea, no es, la palabra no es miedo ni. Es tensión, de que te pillen. Vale, aquí el cuervo dentro, hemos dicho. Aquí el cuervo colgando. No, aquí no hay nada. Espérate, aquí hay también como. ¿Dentro qué? Hay ratas correteando, es maravilloso. Este sitio es la polla. Hola, hija. Digo, hola, bebé. ¿Está ya la niña dormida? ¿Puedo gritar? No, no. Esto es muy tenso. Nada de que ir para allá. No, para allá, no, para allá. Tira. Tira. Otra puerta. Vaya. Qué sorpresa. Qué sorpresa. Una puerta. Madre del amor hermoso. Y se abre. Joder. Mala suerte tengo. No podía haber más que un camino. No tiene que haber 40, ¿eh? Me siento como si alguien me estuviese observando. Eso es maravilloso. Se huele, se huele, se huele el tijerita. El tijerita cantaba muy bien. Lo que pasa es que se echó a la droga y muchas cosas que ves por aquí. A ver. Una muñeca, no joda. Está colgando, qué bonito. Es maravilloso. Es muy bonito. ¿Esto qué es? Voy a echar un moñigón en breve. Pero un moñigón gordo. Un tocadisco. Pues luego música aquí ya. En plan, sexy. Parece que está roto. Vaya, tampoco funciona. Aquí no funciona nada, coño. Ni interruptor, ni tocadisco, ni nada. ¿Esto qué es? Un juguete de un niño. Ah, vale. Parece bastante viejo. Vale. Vale. Al contrario de esto. Vale, aquí hay otra cosa que no puedo ver. Y aquí hay mil cosas. Vamos para allá. Un muñeco de un payaso. Es fantástico. Lo que faltaba a mí hoy era un payaso. Ah, mira, interruptor. Pues funcionará este. ¿Funcionará algún interruptor en toda la puta casa? Give me the light, por favor. Ah, ¡qué sorpresa! No esperaba yo que eso que funcionase. En fin. Sí, Cristian, deja de ponerme tijeras ya, me cago en la puta, que estoy acojonado. A ver, vamos para la puerta que ya ve que hay. Seguro que se abre. ¡Qué sorpresa! Se abre. Me pregunto quién la ha encendido. Yo también me pregunto lo mismo que tú. El cuadro de una mujer. Esta persona me recuerda a alguien. Es genial. El cuadro de una mujer de Vidierada. Vale, pues venga. Tijerita forever, me cago en la puta. Cristian, deja la tijera ya. Uy, hay algo en el suelo. ¿Qué será? Y bueno, ¿y qué quiere? ¿Por qué hace eso? No lo entiendo. Hace tres puntos suspensivos, ya está. Desde aquí se ve la piscina del patio. Ah, que es una ventana, calla.
No me lo diga. No me lo diga. Esto son literatura, sí, claro. Esto seguro que se mueve. Me sale un tío que estijera ahora mismo en mi casa, aunque sea para entrinchar un pavo, y me cago vivo. No, no hagas eso. Yo quería encender la luz. No, no, no. Vuelta, vuelta, vuelta. Open the light. Qué sorpresa. Qué sorpresa. ¿Funciona algún interruptor en esta puta casa de mierda? Me cago en mi nación. Tío, es que yo lo paso mal con los juegos de terror, ¿eh? No es broma, ¿eh? Mira, mira qué juego, ¿eh? Pero porque si me soca, deberían dispararme a alguien. ¿Por qué hay tanto silencio? Hay silencio. No me gusta el silencio. El silencio siempre es malo. Silencio es muy malo. Es muy malo. Siempre es malo. ¿Qué es esto? ¿Ha habido un derrumbamiento aquí o qué? Bueno, aquí no puedo hacer nada, de hecho. No puedo hacer nada. Bueno, pues nada, pues para allá. La verdad es que esto es un puto laberinto, ¿eh? Es que no sé, no, no sé. No sé dónde estoy ya, o sea que. Escaliers para allá. Vamos para acá. Aquí hay un boquete. Esto, una tabla de madera. ¿Puedes cogerlo, por favor, y ponerlo aquí? Que es que este es de manual. Puedes coger el puto tablón. Gracias. No tengo chicle aquí, amor. Y encima he dejado de fumar. Quieto ahí, no te no tan rápido. ¡Quieto! Una estatua. Aquí nada. O sea, que esto tiene. Esto tiene. Esto es algo seguro, vamos. ¿Pero qué haces? Puto sumisivo todo el rato, mano. ¿Tú sabes algo en la vida, coño? Reenyesada. Joder, primera vez escucho esa palabra. Reenyesada, tío. Aquí hay una figura que he puesto a la vez. Seguro que sale el bicho de ahí. Hay varias estatuas parecidas. No me jodas. Manda. Dime algo que no sepa, coño. Por cierto, tengo que ir a la bañera. Pero antes, iremos por esta puerta. Que se abre casualmente. ¿Por qué estoy en rojo? No me gusta estar, no me gusta estar en rojo. Aquí hay una cuerda. Llámalo soga. Me llevo la cuerda. Porque puedo. Aquí hay una caja. ¿Qué cojo? ¡Puto gato de mierda! Mátalo. Otro amigo suyo. No queremos que muerte, que mueran los bichos. Bichos forever. Somos veganos todos. No me digas, el interruptor no funciona. Vaya hombre, qué sorpresa. Hay un montón de cuadros apilados. Pues nada, vámonos de aquí. Vamos a guardar. Que no sabemos lo que nos depara el futuro. Este juego venía con el ratón de la Play, tío. Que el ratón de la Play no se lo compró ni Dios.
Ni el señor Sony. Vale, para allá no puedo ir, así que venga. Ahora me va a salir Scissor Man y yo corriendo, ¿eh? En plan, ¡chi! Muere, cabrón. Vamos a ir para la planta abajo. Tenemos que ir todavía a los baños, ¿eh? Que me ha acojonado vivo cuando lo he visto. Era demasiado cantoso eso, o sea, es que eso era cantosísimo. Que ahí había algo, fijo. No, tírate quieta, niña. Niña, para la escalera. Anda, mira. Ni pantalla de carga era. Dos cojones. Aquí hay algo en el suelo. Vaya, se ha roto una estatua. La suerte. Uno, el tijerita. Dos, el Breaking Bad. ¿Has visto muchas películas de miedo? No, no, no he visto ninguna. Por eso mismo. Bueno, alguna puerta que no se abra y me dé alguna esperanza. What the fuck? Vamos a probar, por probar, vamos. Bueno, está roto, para casualidad. Es parecido, pero no es la misma. Parece que la cama no se ha usado. Pues lo mismo que la otra. Vamos a probar. A ver. No, no, el espejo no. El espejo. No, el espejo no, tío. Me cago en tu puta madre. El espejo no. No, no. Pero ¿por qué corre? ¿Por qué corre? Va a morir. Todos lo sabemos. Vale, pero es que no hay otra cosa. Tiene que ser el espejo por cojones. Vale, pues venga. No, pues no ha pasado nada. Bueno, pues nada. No ha pasado nada. Y todos están colegas, están amigos. Pues nada, vamos allá. Puta mierda de point and click de los cojones. Mira entre las camas, sí, los cojones. ¿Estás seguro? Venga, vamos a probar. Como no haya nada, me cago en mi estampa. Tos de viejo, ¿vale? Mira entre las camas, entre las camas no hay nada, tío. No sé, es que no hay nada, no, no puedo tocar nada, a ver. No, no hay nada. El espejo era en plan. Pensaba que iba a morir, gilipollas. Otra puerta. Seguro que se abre. Pensaréis que no, pero yo es que no quiero que se abra. Es que esto tiene muchos caminos. No, no sé para dónde, no sé dónde estoy. Oh, puta, un piano. ¿De qué me suena esto? ¿De qué me podría sonar esto? ¿De qué? Tal vez de Silent Hill, tal vez de Resident Evil, tal vez de No tengo imaginación en la vida. Ay, Dios. Estoy viendo algo. ¿Puedes sentarte a tocar el puto piano, que es lo que está esperando todo el puto mundo en el mundo mundial, por favor? Ve un bulto sospechoso, ¿vale? ¿Qué coño de música esta, por favor? Qué bonito. Qué gracioso el puto cabrón este. Muy gracioso, ¿no, cabrón? Es verdad, a la madre corriendo. Lo mismo pasa como antes, que ya no está aquí. ¿Cómo sabe lo del armario que tiene? No hay armario que valga. Mierda, me ha trincado. Por tu culpa, cabrón. Joder, Cristian, tío, me cago en tu vida, cabrón. Cristian, tío, eso no vale, tío. Me ha engañado.
Y por cierto, no, ni se ha muerto, se ha caído de culo y ya está. Vaya. Vergüenza. En fin. Espero no empezar volviendo a la habitación, porque entonces la hemos cagado, ¿sabes? Sí, creo que sí. Así que nada, de vuelta. Creo que me persigue todavía. O sea, es que esto es relativo todo. Sí, creo que sí, que me persigue todavía. Es que ¿dónde me meto, tío? O sea, creo que me persigue, que no he cargado antes de aparecer. Así que había, no, aquí no, por aquí. No sé cuándo tirar, tío. Estoy perdidísima ahora mismo. ¿Qué hay? Corre, vuela. Vuela. Joder, creo que me acabo de encerrar otra vez. Echa el baño. Mira, casualidad, me acabo en el baño. Mierda. Voy a morir otra vez. ¿Qué hago? Mierda. Voy a morir seguro. Venga, entra ya. No me jodas. Mira, para pa un sitio que hay con luz. Pues venga, vámonos de aquí. Si no voy a morir, pues. Prefiero morir. ¿Aquí no hay nada? No hay nada en ningún lado, tío. ¿En serio? Pues nada, venga. Ay, picha mía, ¿dónde está? Joder, tío, me cago en mi vida. Está cerrado. Vaya, hombre. Ahora que no me hace falta una puerta cerrada, me viene a cerrar. Quieto, quieto, quieto. No sé dónde esconderme, tío. Quieto, espérate. Mierda, estoy perdidísimo. Mierda, me ha matado. Toma ya, toma ya, toma ya, toma ya, chaval, toma ya, chaval, toma ya, chaval. Toma ya, chaval. Hostia, tío. I love me so much. Ahora mismo. Llévame jefe del gameplay, ahora mismo. Así que como jefe de gameplay voy a guardar aquí y nos vamos ya a dormir porque esto no. Su puta madre. Vale, guardo aquí. Creo que me he cargado el bicho de más, o sea que es maravilloso. ¿Cómo que esa canción la he guardado? Fáciles, tío. Vale, pues nos vemos en el siguiente gameplay, que será The Clock Tower Again. Porque lo hemos pasado chupi guay, tío. O sea, hacía tiempo que no lo he pasado yo tan bien en un gameplay. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, ¿eh? Voy a cortar aquí. Voy a cortar aquí, si me deja. Esta mierda. Perfecto, tío. De verdad, me lo ha pasado genial. No sé cuánto habéis estado, ni si habéis estado mucho, habéis estado poco. Pero yo me he pasado de puta madre. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Ya diré cuándo es, ¿vale? Hasta guapo. Venga. I love you. Hasta luego, colegas.